Los Simpson predicen lo que pasará en 2021 y no va a gustarte. Como todos sabemos, Los Simpson es una de las series más queridas por el público. Tiene cientos de episodios y ha hecho reír a millones de personas. Pero no solo se ha hecho famosa por entretenida, sino también por predecir el futuro. Y es que a lo largo del tiempo, varios capítulos han mostrado cosas que años después se hicieron realidad. Por eso corre la leyenda que los Simpson tienen poderes sobrenaturales o algún truco para poder predecir el futuro. Y es que sí, los Simpson predijeron que Donald Trump sería presidente, y uno bastante polémico. Incluso predijeron que Disney compraría a la Fox. Y supuestamente en este año 2020 se aseguró que predijeron la nueva enfermedad y la llegada de los avispones asesinos. Estas últimas supuestas predicciones se sienten muy forzadas, pero aún así impactaron al público. Es por eso que llega la pregunta: ¿cómo los creadores de Los Simpson saben lo que va a ocurrir? Es por eso que los creadores ya han revelado su secreto. Este es simplemente que tardan hasta un año en crear un episodio. Es por eso que se tienen que adelantar a lo que va a pasar para estar vigentes y no contar historias antiguas. Por tal razón, todo el tiempo están intentando adivinar el futuro. Obviamente, la mayoría de intentos no le atinan, pero hay algunos que sí. Y esto es simplemente probabilidad. De esta manera logran crear profecías ciertas, las cuales terminan alucinando al público. Incluso los creadores de Los Simpson aseguran que hay predicciones que ellos creen que son imposibles de que sucedan. Como por ejemplo, la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y es que Donald Trump, durante años, dijo que quería ser presidente de los Estados Unidos. Y obviamente para los creadores de Los Simpson, eso se les hacía algo más que imposible. Por eso se burlaron de esto. Pero cuando Donald Trump se hizo presidente, a ellos les explotó la cabeza. Ahora bien, en las últimas horas, se ha asegurado que Los Simpson han predicho lo que va a ocurrir en el año 2021. Y obviamente esto es muy poco probable. Pero si ocurriera, estamos realmente en problemas. Tras esto llega la pregunta: ¿en qué capítulo Los Simpson predijeron el futuro y cuál es ese futuro? Bueno, el episodio es el último especial de La Noche de Brujas, el cual es el capítulo 4 de la temporada 32. Todo comienza cuando Homero Simpson debe ir a votar, pero en vez de eso se queda dormido y no logra hacerlo. Y es que realmente él se imagina votando, pero después se despierta y se da cuenta que todo pasó solo en su cabeza. Pero su decisión trae consecuencias realmente terribles. Y es que cuando llega el nuevo presidente de los Estados Unidos, en enero del año 2021, se puede ver que las calles están destruidas. Hay caos, dolor, sufrimiento e incendios por todos lados. Hay un grupo de máquinas destruyendo todo. Eso sí, todos tienen cubrebocas, mostrando que la enfermedad continúa. El mundo está completamente devastado y a todos les está yendo mal, bastante mal. Y cada uno de esos hechos terribles son consecuencias de actos sencillos de las personas, los cuales parecen inofensivos, pero al final no lo fueron. Es así que según esa teoría conspirativa, todo va a terminar en el año 2021. Y esto lo han predicho los Simpson. Ahora bien, hay que ser bastante claros. Supuestamente en el episodio, el problema se dio porque Homero Simpson no votó y por eso quien ganó, pareciera ser, es Donald Trump. Pero realmente los Simpson no son muy claros con esto. Es así que realmente no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos que ganó y que terminaría acabando con todo. Es así que la predicción de los Simpson ya está hecha y por eso las redes han explotado. Ahora bien, sumado a esto, hace años se dijo que el fin del mundo llegaría en el 2012, esto que incluso lo habían predicho los mayas. Pero existe una broma que realmente quien leyó la profecía estaba equivocado, ya que realmente los mayas no habían dicho 2012, sino más bien 2021. Y es que quien cometió el error había cambiado los números. Es por eso que la teoría conspirativa de que en el año 2021 el mundo se iba a acabar no solo es de los Simpson, y por tal razón muchos están hablando de ello. En lo personal, a mí me encantan las teorías de los Simpson, pero de eso pensar que en el año 2021 se va a acabar absolutamente todo, se me hace una gran exageración. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.